Seguimos con más noticias en Protecno y a continuación vamos a hablar de un corto paraguayo que fue premiado en el ámbito digital del reciente concurso de innovación 2022. Y para conocer más detalles acerca de toda esta premiación, de todo este gran logro obtenido por este equipo de realizadores, ya establecemos comunicación en vivo vía Zoom con Matías Maciel. Él es director y guionista de este corto. Matías, buen día, bienvenido a Protecno. Hola, hola, buen día, muchas gracias por la invitación y por el espacio de poder contar esta historia, ¿verdad? Gracias a vos por acompañarnos desde la ciudad de Encarnación, ¿verdad, Matías? Sí, así mismo. Bueno, y comentanos y comentarle también a toda la audiencia de Protecno, ¿cómo se da la participación de ustedes dentro de este concurso? Este es un proyecto que yo venía desarrollando ya desde el año pasado. Mi idea era hacer un cortometraje animado que cuente y homenajee de alguna forma a Clemente Julius, un artista que yo conocí en aquella época. Me gustó su arte y dije, wow, esto tiene que tener alguna animación. Yo hace 7 años que hago cortometrajes animados e historietas. Y bueno, después pasó el tiempo, pandemia, otras cosas. Y la DINAPI sacó este concurso de innovación, presenté el proyecto, concursé junto a otras personas y me quedé con el primer puesto en el ámbito de la innovación. Con este fondo que generamos o sea, que ganamos con DINAPI, más el fondo de Iniciativa Motocode, que es una ONG, pudimos hacer este primer capítulo y tenemos programado para el año que viene el capítulo 2 y 3. O sea, va a ser una miniserie de 3 capítulos de 2 a 3 minutos. Matías, contanos cómo surgió la idea del corto mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? ¿Cuál es el mensaje que vos transmitís a través de este cortometraje? Bueno, como mencioné, Clemente Julio era un artista en Ibaclé que dibujaba justamente, como él decía, dibujo para no olvidar. Dibujaba mucho lo que veía, el tema de la deforestación, el tema de los animales. Él, en algunas entrevistas que llegó a realizar, dice que tenía miedo de que los animales se mueran todos, entonces dibujaba. Y bueno, a mí eso me conmovió mucho y hay una obra específica de él que después pude ver en Fundación Texo y dije, wow, esto tengo que contar también yo. Entonces, más o menos con ganas de dar mi grano de arena en esta lucha contra la deforestación que hay, decidí hacer un cortometraje animado. Es la historia de una mamá armadillo junto a su pequeño que se enfrentan a una monstruosa topadora que vendría a ser literalmente un monstruo gigante de hierro que arrasa con su hogar. Y cómo ellos lidian después de esa pérdida, ¿verdad? De sus tierras, de su casa, de su casa que era un palo borracho. Y fue un corto que desarrollamos más o menos en 4 meses con un equipo de trabajo de 5 personas. Estaba Lampay Bandera Osorio, Fran Villalba en la composición, Jochi Araujo y ahora el nuevo miembro que se unió es Lanto, Lanto Boyun Blue, que es justamente un artista de la comunidad Yalbe Sanga del Chaco. Y ya empezamos en enero ya con el desarrollo del capítulo 2. Tenemos 3 temáticas que vamos a tocar en estos 3 cortos. Este primero es sobre la deforestación. El segundo es sobre las quemas controladas que se descontrolan. Y la tercera es sobre los ayoreos que son contactados para hacer civilizados a la fuerza de alguna forma y extraídos de sus tierras originarias. Matías, tenemos entendido que este premio se da dentro del ámbito digital en el concurso de innovación 2022. Coméntanos cuál fue el rol de la tecnología, sobre todo, para desarrollar este cortometraje, porque fue ganador del ámbito digital. Y al ser un cortometraje animado, es un trabajo que se realiza obviamente con la computadora.
Se usa una tableta digitalizadora, que es esta, en la cual yo voy. Esta no tiene pantalla. Se dibuja acá y se pasa automáticamente a la computadora. Cada segundo en animación equivalen a 24 dibujos. O sea que si es 100 segundos, serían como 2.400 dibujos. Para este corto, más o menos, tuvimos que hacer 5.000 dibujos. Y bueno, aparte está todo lo que lleva parte de banda sonora, que también es como grabado y todo eso, ese tema, ¿verdad? Lo interesante y lo que recalcaron cuando me dieron el premio y que era muy, muy divertido de escuchar es que recalcaban mucho que yo soy muy joven, tengo 21 años y ya tengo hasta la fecha 7 cortometrajes. Entonces es como un trabajo que venimos haciendo ya hace tiempo y es la primera vez que recibimos un premio y también eso nos emociona mucho. Y bueno, el fin de este corto no es solamente que se quede en Paraguay, sino que se vaya a distintos festivales y que recorra el mundo al ser una temática no solamente local, sino como algo mundial. Y lo bueno Entonces, eso que también. a partir de ganar este premio también se abren varias puertas, como decís, ya me imagino que van a presentar o están presentando el corto aquí a nivel nacional y también hay perspectivas de hacer como una serie, el segundo capítulo, el tercer capítulo y también con proyección internacional. ¿Qué puertas se abren a partir de ahora? Ahora mismo, por ejemplo, estamos en Cines Itaú. Te vas a ver la película Avatar y antes, en la parte de los trailers, vas a ver el cortometraje. Eso es algo que consiguió también la DINAPI, que es súper genial, que ahora hasta el 15 de enero va a estar en Cines Itaú. En 11 cines a nivel país, eso es una locura, para nosotros es algo como increíble poder estar en los cines. Y bueno, también la oportunidad de participar en diferentes festivales a nivel mundial, donde hay otra vez, hay otros premios, otros galardones que se pueden encontrar y generar otra vez como una red de contacto, ¿verdad? Eso es lo que Matías, apunto. sí, Matías se destacó también, como comentabas, durante la premiación, tu juventud y el hecho de que ya tengas 7 cortos desarrollados en este corto tiempo de vida. ¿Cómo surgió en vos ese impulso, esa iniciativa de realizar cortometrajes y sobre todo de utilizar la tecnología de la animación para el desarrollo de todo esto? Todo en realidad empezó en época de colegio. Yo estaba en primer año de colegio y empezaba a leer historietas. Y ahí, No sé. casi que después de tanto leer, dije, ¿por qué no hago yo una propia historieta? Y ahí surgió. Hice una historieta en el 2017 sobre San Roque González. Hicimos una tirada de 1.000 ejemplares. Ahora no haría eso, una locura es hacer 1.000 ejemplares. Pero no salió bien, no salió súper genial la canicaración. Fue como un éxito esta historieta que habla sobre el fundador de nuestra ciudad. Y a la par también conocí una historieta que se llama Popeya, de Javier Viveros. Él nos dio los archivos originales y nosotros practicamos e hicimos un proyecto más o menos animado. Eso fue la primera interacción con la animación y también nos salió muy bien. Todo eso en 2017. Y bueno, ahí fuimos escalando en esto de animar mejor, de también escribir mejor. Y eso, por pura curiosidad, casi que entré en este mundo. El año que viene tengo que presentar mi tesis de diseño gráfico, ya estoy por recibirme. Y después me gustaría seguir estudiando, o dirección de cine o guión de cine, que es lo que me interesa. Y bueno, seguir formándome, ¿verdad? Matías, ¿ves en nuestro país y sobre todo en tu ciudad el impulso que se da, que dan las nuevas tecnologías en todo este desarrollo que tiene que ver con el audiovisual en el que vos te manejas? ¿Cuál es la pregunta? No entendí. Sí, ¿cómo ves el uso de las tecnologías en el país y en tu ciudad mismo, ahí en Encarnación, si se impulsa, si hay apoyo en esto que vos te manejás, que es el audiovisual animado? Y la verdad que es algo que recién está surgiendo. Realmente no hay como una industria ya formada en este tema de la animación. Sí, para animación publicitaria hay como que más mercado. Para lo que viene siendo
cortos o películas. Ahora recién con el tema del INAP es que está empezando y se está formando. Nosotros hace unos meses, hace 1 o 2 meses también ganamos un fondo del INAP para hacer un cortometraje sobre la Guerra de la Triple Alianza, se llama Mitai Shuri. Entonces realmente recién está empezando a sentirse como un apoyo y un acompañamiento de parte del Estado. Nosotros los anteriores 6 cortometrajes hicimos de forma autogestionada, vamos a decir, 100%, y ahora recién como que se está dando como un espacio a la animación. También con el tema del nivel de formación, Encarnación solo hay una carrera afines a esto, y a tecnología, que es como diseño gráfico, o hasta informática, pero solo diseño gráfico es más lo que está ligado. Y bueno, la verdad que lo que me gustaría mucho en un futuro es poder armarme yo una universidad y traer carreras que no hay, tanto a nivel país como Encarnación. Eso también es como que está muy centralizado en parte de las carreras en Asunción, pero entiendo por la densidad poblacional y todo ese drama que acompaña, pero bueno, es como, ese es como, en el interior es como más complicado a veces surgir, pero bueno, estamos a 6 horas de distancia y nos vamos y ahí luchamos todo otra vez. Sí, seguramente con el tiempo se va a dar eso que tanto se sueña, de también que el interior tenga esa posibilidad de contar con las mismas posibilidades, con las mismas oportunidades, sobre todo que se dan aquí en la capital. Eso es el sueño de todos. Y ustedes como jóvenes también, Matías, están abriendo ese camino poco a poco con ese talento que se descubre y que se impulsa también a través de estas políticas públicas, como es el concurso de innovación 2022, que abre muchas puertas, sobre todo a los jóvenes en estas áreas que no se desarrollan mucho en nuestro país, pero que tienen un público muy fiel, sobre todo. ¿Te vamos a tener acá en Capital para las proyecciones? De momento no, de momento es solamente en el cine. Nosotros hicimos una van premier acá en Encarnación el 5 de diciembre en Cine Granados y estamos ya organizando y trabajando para el capítulo 2 y 3. La idea es sí hacer un lanzamiento de la miniserie en general en Asunción en algún cine cuando sean las fechas. Apuntamos para julio el año que viene y bueno, después queremos ver cómo podemos distribuir el material. Porque lo que queremos realmente es cómo generar un impacto y que la gente tome conciencia de alguna forma de todo lo que es la deforestación y la quema y las cosas que se hacen mal alrededor del Chaco, ¿verdad? Matías, este proceso de realización de este corto lo hiciste en forma autodidacta, o sea, todas esas herramientas tecnológicas que nos mostraste hace rato, las fuiste descubriendo vos mismo, alguien te mostró, alguien te enseñó, ¿cómo fue para que puedas llegar a conocer todo eso e implementar también? Y yo aprendí todo de forma autodidacta con libros, más que nada con YouTube, la verdad, y con, qué sé yo, gente del exterior que enseñaba de forma gratuita. Y bueno, así, y obviamente practicando para la parte de escribir, si sí, llegué a tomar talleres con escritoras nacionales, que tenían talleres, Norma Flores Allende, por ejemplo, una de ellas con la que estuve como que 6 meses por ahí tomando clases de guión. Y bueno, 100%. Autodidacta, como dije yo, el año que viene me recibo en la universidad. También aprendí otras cosas, pero ya empecé a usar Photoshop en primer año de colegio. Cuando yo llegué en primer año a la facultad, yo hace 3 años ya usaba el programa, entonces como tenía mejor manejo. Pero sí, es 100% autodidacta y es algo que también me gusta dejar, que no hace falta ya hoy día tener un título universitario realmente para aprender a hacer muchas cosas. O sea, es cuestión de sentarse y hacer y animarse a animar, que es lo que siempre digo. La animación es algo que lleva muchísimo tiempo, pero que tranquilamente sentado, esta es mi oficina, que es mi pieza, y acá pasa la mayor parte del día, 100% se puede ser autodidacta en esto y bueno, es cuestión de darle tiempo. Y lo bueno que tenemos a disposición también todas estas plataformas digitales como YouTube que mencionaste, con sus tutoriales gratuitos sobre todo, que enseñan y capacitan
y forman en esta y en otras áreas. Matías, contanos un poquitito cómo va ese proyecto de realizar esta segunda y tercera serie, o sea, este segundo y tercer capítulo que va a dar una continuidad a este cortometraje. En realidad los tres capítulos son autoconclusivos, son separados uno del otro, cada uno tiene su historia, sus personajes, pero todo transcurre en el Chaco, ese es como el hilo conductor, es como una serie antológica. Para el segundo capítulo yo soy guionista y director, voy a trabajar con Lanto, que es el artista del Chaco, ya hay un guión hecho y ya hay un diseño de personajes establecido de alguna forma. Y bueno, estamos esperando que inicie el año que viene para mitad de enero empezar a trabajar ya con la parte de ilustraciones. Para el capítulo 3, Andrea Osorio es la guionista y directora, es una animadora de Asunción y ella va a llevar solamente ella su proyecto, obviamente con su equipo otra vez, pero es como que con el dinero que conseguimos, ella es la directora de ese capítulo a nivel... vamos a decir, profesional o industrial. Por ejemplo, las series de Netflix hay como un director principal, pero por capítulo hay directores diferentes y eso es a lo que queremos probar. Queremos también ver diferentes visiones dentro de este mismo contenido, ¿verdad? Bueno, Matías, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo, el hecho de que te hayas conectado para compartir todo lo que tiene que ver con este corto, con la realización, con el premio también que has ganado recientemente, y te felicitamos por este homenaje que también estás haciendo a los pueblos indígenas de nuestro país. Y te deseamos éxitos, y aquí el espacio de Protecno siempre está abierto para conocer más novedades acerca del trabajo que vas desarrollando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y me gustaría invitarles a ver el cortometraje. Está disponible en kili.video, que es una plataforma de streaming nacional y está de forma 100% gratuito. Es cuestión de registrarse y buscar No Están Solos y ver el cortometraje. Me gustaría muchísimo que puedan ver y después en los comentarios o en nuestras redes sociales nos digan lo que les pareció, si les gustó y si qué opinan, ¿verdad? Siempre es importante tener ese feedback también.